Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paloma, de la mini manada de Paloma, bienvenidos al canal. Y ella es Pimienta, sí. Es una de las pocas perras de pelo corto que tengo. Y ella llegó, fue de las primeras casos que tomé. Entonces, ella ya tiene mucho tiempo conmigo, más de un año. Y es una perra divina. Ella es cruza Pitbull Terrier americano, pero no es nada agresiva. Es una perra que al contrario, le gusta jugar con los, con los demás perros, muy cariñosa, muy noble. Es una perrita que tiene pues apenas 2 años de edad, pero a pesar de ser cachorra, es una perra muy tranquila. Y ella, su dueña, la dejó a ella y a otra perrita que lamentablemente no sobrevivió. Tuvo un infarto. La perra era una cruza de dos razas que no deben de ser combinación, no son para nada una buena combinación, que es el Pug y el Chihuahua cabeza de manzana. Ambos tienen problemas por el esqueleto, por el cráneo, y sufren de ataques y eso. Entonces no hay suficiente espacio en el cerebro. Aparte, el Chihuahua de cabeza de manzana tiene la mollera abierta, así que no es bueno. Pero Pimienta, ahora sí que ella fue criada con la chiquita, con la Pugwagua, y le tiene un respeto a los perros chicos que no saben. Es impresionante. La quiero mucho. Incluso ha venido su antigua humana y la perra sabe que tiene que permanecer conmigo. Aunque todavía cuando llego a sacarla por traslado o algo, cuando la esterilizamos eso, llega a ver a gente que se asemeja a la antigua humana que tenía, se detiene y voltea a ver la cara, a ver si es ella. Entonces, esto demuestra que los perros tienen la capacidad de no olvidar a las personas que los criaron o con quienes vivieron. Otro dato que quiero mencionar es que cuando Pimienta fue dada en adopción, la subieron a las redes sociales, y la razón por la cual yo la acepté fue más que nada por la crítica que los rescatistas le dieron a esta pobre mujer. Ella tenía que salir de aquí, se iba a mudar a Monterrey y no podía abrir un restaurante y no podía llevarse a sus perros. Le era absolutamente imposible. Y la gente la criticó y me dio lástima, ella. Y le dije, oye, estoy haciendo este proyecto, si quieres te apoyo con un espacio para los perros, para las perritas. Y así fue, y así es como Pimienta llegó a mis manos. Eso fue mejor a que terminara en la calle. No creo que esta muchacha la hubiera simplemente dejado salir a la calle, pero mucha gente sí lo hace. Cuando no encuentran un acomodo para sus mascotas, simplemente optan por abrir la puerta y dejarlos ir. Y eso ocasiona que los animales pues, caigan en enfermedades. Chicos, estoy hablando. Son los cachorros nuevos, no sé si saben todas las reglas todavía. Eso hace que la gente pues tenga ese... Es un acto de crueldad, es un acto de no tener compasión. Y me alegra que Pimienta haya tenido la oportunidad de irse de una mano a otra y no tener que pasar por lo que es el abandono, el maltrato y todo eso. Entonces, ella le gustaba estar en el otro refugio con los otros perros porque le encanta jugar a las mordidas. Aquí no lo puede hacer. De vez en cuando con Xochitl, con Sandy, se enfrasca y tienen unas peleas simuladas muy divertidas, pero es incapaz de lastimarles. Entonces, pues amigos, con Pimienta aprendemos a no abandonar a nuestros perros. Siempre hay una esperanza, siempre hay una persona que puede ayudarte. No desistas, búscale y no dejes que tu animal caiga en la calle y termine mal, ¿ok? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, Pimienta? Bueno amigos, cuídense mucho y pues los dejo con esta. Suscríbanse y sigan viendo el resto de los videos para que conozcan a cada uno de los perritos de la mini manada. Gracias.